¿Sigue Seruti en San Lorenzo? ¿Qué pasa con Jason Gordillo? Además, vamos a estar hablando del tema técnico que tanto da para hablar a esta hora y mucho más acá en San Lorencismo. ¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar del ciclón. Espero que se encuentren bien. Eh, espero que estén teniendo un buen sábado. Estoy grabando este video sábado por la mañana a la espera de definiciones en San Lorenzo. En la dirigencia eh, hace poco porque a esta hora podemos decir que es San Lorenzo el día lunes... Eh, no tiene técnico y preguntas por un lado y te dicen si sí, va a tener técnico por lo menos el martes va a tener técnico y preguntas por el otro lado y te dicen puede que no tengamos técnico entonces en esto se encuentra eso entonces cuando uno viene se sienta y cuenta las cosas no es que la cuenta porque sí es porque vienen de un lugar en el cual no se están tomando decisiones y me refiero al tema técnico pero ya va a haber tiempo en este en este video para hablar Además, eh, antes de ayer estuve en un programa que se llama Paladar Cuervo, que está en Twitch, estuve con el Bernie Romeo, le, hice, le hicimos una, una entrevista que fue muy, pero muy cuerva y muy futbolero también. Así que al final de este video le dejo la última pregunta que le hice, prometo que si tengo un poquito de tiempo, les edito el video para traerlo al canal, todavía no pude hacerlo, pero la idea sería subir la entrevista entera, pero quédense en este video hasta el final que les va a gustar. Eh, lo que dijo eh, el y Romeo justamente para mí es una emoción enorme. Y como siempre les digo, gracias por el lugar privilegiado en el cual ustedes eh, me pusieron. Porque eh, con mi laburo, con lo que hago en el canal y con que ustedes estén ahí del otro lado y me den la visibilidad, nada, me abren esas puertas eh, de conocer a, a, esta, a estos ídolos ¿no? del, mundo, del mundo San Lorenzo. Recomiendo la casa de apuestas que es OneXBet, que es la más confiable, con cuotas altas y pagos garantizados. Tienes bono de hasta 130 dólares con tu primer depósito usando mi código promocional que es Saldorencismo. Vas al celular, pones OneXBet, como está el loguito acá abajo, eh, te lo descargas, te registras en un segundo. Saldorencismo todos juntos. Si tenés algún problema con el código, dejame en los comentarios eh, y no se olviden de reventar el botón de like, de poner like si te gusta este video. Eh, ahora en un ratito voy a estar hablando de los sorteos que ya se vienen, ya se vienen para el canal. Bueno. Arrancamos con el video del día de hoy. Gorosito le dijo que no a San Lorenzo. Lo hizo él, no, fue su abogado. San Lorenzo, increíblemente, esperó toda la semana la respuesta de Gorosito, que finalmente esto lo informaba el periodista César Luis Merlo, que no es de San Lorenzo, que es un periodista a nivel nacional. Eh, Gorosito se cansó, vamos a interpretar lo que, lo que está haciendo Gorosito, ¿no? Eh, anteriormente, en agosto del 2021, él termina llegando a gimnasia. Dos meses antes de eso, se juntó con Ceto. estuvo como una hora, dos horas reunido con él, eh, en las cuales. Propuso lo que quería para San Lorenzo. Zeto le dijo: Está bien, está bien. Lo escuchó por obligación y terminó trayendo a su amigo, eh, justamente Paolo Montero. Antes de eso, con Soso, lo mismo. Gorosito se termina bajando eh, y en ese momento también sentía que era su momento. Bueno, ahora que eh, la dirigencia de San Lorenzo, vamos a decir esto, ¿no? Que es lo que dicen de ahí adentro, lo quería. Gorosito eh, termina sin llegar, también teniendo un contrato con Gimnasia. También pónganse ustedes en el lugar. No digo de dolorosito, pero de un hincha de gimnasia. Pónganle que tengamos un técnico que le está yendo bien y que viene en otro club a sacarlo. No vamos a enojar todo. que no sé es cuándo va a ser el momento de dolorosito, y esto lo decía ayer. Porque. Ojalá que en algún momento San Lorenzo la pegue y ya no tenga que ir a buscar un técnico. Porque si seguimos pensando, bueno, ojalá que venga dentro de seis meses es porque a San Lorenzo probablemente le haya ido mal. Entonces, ojalá que a San Lorenzo le haya ido bien y que no tengamos que ir a buscar otro técnico. Entonces yo pienso que las chances para Pipo se van terminando después está toda la cuestión política del que obviamente Gordocito eh, yo creo que con otro presidente a la cabeza probablemente sí tenga mucha más chance de llegar a San Lorenzo pero bueno eso será un tema de discusión para, para otro video y siguiendo con este tema técnico se juntaron con Insúa en la semana más precisamente fue el día jueves eh, dejó una muy buena impresión se lo vio muy enterado de lo que es el mundo San Lorenzo quedó al borde de lo que era de lo que de lo que es ser eh, el DT de San Lorenzo, sin embargo, cuando preguntas de adentro, le siguen dando unas chances altas a suba, siguen diciendo que eh, gustó y mucho, y por momentos se siente que va a ser el técnico, pero te dicen esperá un poquito más, eh, alguna sorpresa puede aparecer. A esta hora eh, trascendieron algunos nombres también, eh, y averiguando uno piensa que son imposibles. Trascendió el nombre del Borghi pero eh, primero, nos dijo San Descenso cuando hablaba del patón Mausa. Y un día, si esto se llega a confirmar, primero me, la, me, me doy la cabeza contra la pared y segundo pongo el video ahí y no sé, salgo a venir La Plata o a donde sea a marchar yo solo para pedir que no venga. Eh, no dirige hace mucho tiempo, no dirige eh, desde 2016, si no me equivoco, eh, siete años sin dirigir. Entonces, me parece una locura siquiera que se piense ese nombre, siquiera que se piense ese nombre, eh, que fue uno de los que tres años después, otros tapados por los cuales se puede estar negociando. A esta hora, y no es, por, eh, no es por, por mala intención ni nada, simplemente sino que no trascienden el nombre y San Lorenzo, como te lo dije anteriormente, sigue sin técnico. Y para mí, para mí, esto es una boludeada, y era lo que temía también a Insuba. Pellegrino eh, se cayó, se cayó completamente. Ahora dicen que no, les, que no les interesaba mucho porque estaba muy reconocido con Vélez. Mentira, tuvieron una. una tuvieron una reunión. Estuvieron, estuvieron cerca eh, Gustaba por, por la seriedad Por esto, por lo otro, de hecho yo te lo dije en este, en este canal eh, Pero finalmente se termina cayendo Porque Pellegrino se cansó San Lorenzo buscó otras opciones Y listo, y pasó y ya está Así que a estar atentos en estas horas Porque son horas definitivas Para que San Lorenzo consiga Al nuevo entrenador Me da vergüenza hablar de refuerzos No voy a hablar de refuerzos, solamente voy a hacer Alusión al tema Buffarini ¿Y por qué te da vergüenza? ¿Por qué no las de refuerzos? Porque San Lorenzo no tiene técnico, como te conté recién. San Lorenzo, no sabemos quién va a ser el presidente el día lunes. Bueno, por ahí me vas a decir, ya se fue a Tinelli, ya renunció. Déjame decirte que renuncia formal no hubo ninguna. San Lorenzo mandó. San Lorenzo, digo, esta comisión directiva le mandó un mail para que responda, y si no respondía, lo tenía como renunciante a Marcelo Tinelli. Sin embargo, eso no es nada eh, legal, eso no tiene ninguna, ningún sustento legal en lo que están haciendo. Entonces, sin técnico, sin saber quién va a ser el presidente. Y con un montón de dedos al caer, llámese eh, los Romero, llámese Torito Rodríguez, llámese Monetti o llámese quien sea que se te ocurra como Franco Di Santo y puedo seguir y hacer un video de una hora si tienen ganas. Eh, yo la verdad no tengo ganas de hablar de eso, pero son realidades que terminan ocurriendo. Eh, ¿Es viable pensar en refuerzos? ¿No será que eh, es una tomada de pelo estar pensando en quién se, con quién se puede reforzar a Lorenzo si ni siquiera tenés la línea de lo que quiere el nuevo entrenador? Pero bueno, vamos con el tema Bufarini. Voy a hacer una, una mini mención. Eh, gusta en la dirigencia. Esto se los había contado hace un tiempo. Gusta en algún sector de dirigencia. Se contactaron con él. Eh, Bufarini está a préstamo en un club de España. Su pase, eh, su pase pertenece al Huesca. Así que eh, no tendría inconvenientes en cortar eh, ese préstamo. Eh, pero pero eh, justamente él pretende esperar hasta diciembre de este año. Eh, para ver si puede volver a San Lorenzo. La verdad... Y déjenme opinar un poquito, lo veo totalmente innecesario. Eh, el otro día le preguntaba justamente al y Romeo en esa entrevista, porque él es coordinador de juveniles de Argentina. Le preguntaba al Bernie cómo veía las inferiores de San Lorenzo. Me pareció una pregunta interesante para hacerle. Y me dice: San Lorenzo tiene muy buenas, muy buenas inferiores, tiene muy buen material de trabajo. Y me destacó al chico Giai que está haciendo su carrera en la sub-20. Bueno, hay eh, hace las veces de 8 y también en la, en la selección, por lo menos. Juega de número 4, de lateral derecho. Así que eh, ahí tenés de dónde tirar. Entonces vas a traer a Buffarini que ahora en agosto cumple 34. Más allá eh, de la Rabona, de que pasó por boca, de que vendió humo, más allá de eso, eh, ¿van a, de verdad, eh, la solución a San Lorenzo es traer a Buffarini. Eh, sí, te sirvió en 2012 un montón. Eh, nos sirvió un montón. El eh, Romagnoli, eh, bueno, Ortigosa y todo lo de ese momento, bueno, sí, pero ya pasaron, eh, pasó muchísimo tiempo. Así que. La verdad, eh, denle la oportunidad a los chicos. ¿Qué pretende reforzarse San Lorenzo? Lateral izquierdo, eh, salvo que pase algo con Mercado, como te conté que es uno de los jugadores a vender. Eh, tenés a Tomás Silva también. Eh, así que por ahí eh, la idea sería darle rodaje y no traer a un lateral izquierdo, salvo que algo pase. Rojas ya se va a ir de San Lorenzo. Lateral derecho, sí, por eso sonó Bufarini, así que uno de los puestos a reforzar. Jason Gordillo, ¿qué pasa? Bueno, la idea sería negociarlo, sigue teniendo contrato con San Lorenzo, el jugador. Ya no quiere seguir, eh, así que bueno, vamos a ver. Va a ser un tema para hablar en estas semanas si se termina presentando, si no se termina presentando, si termina forzando una salida, si por ahí termina forzando una salida por la deuda, porque eh, veo que se habla poco de esto. Hay que hablar más. San Lorenzo tiene muchas deudas y también va a buscar un número 9 en duda la continuidad de Adam, de Adam Mareiro, que está a préstamo en San Lorenzo. Así que eso con respecto al plantel. No esperen de mí que diga nombre de refuerzos, por lo menos hasta que no haya un técnico. La situación de Ceruti en San Lorenzo. Bueno, si bien hace algunas semanas parecía más lejano que nunca, a esta hora me animo a decir que eh, Ceruti va a continuar en San Lorenzo. Veremos cómo se termina dando esta semana, porque también me dijeron que eh, con Rojas estaba casi todo cerrado y, y finalmente se termina yendo. Así que vamos a ver esta semana cómo se termina resolviendo lo de eh, Ceruti. Y una cosita que me dio con el manager. Cuando fue el tema auxilios, dijeron que no iba a haber manager en San Lorenzo. ¿Se acuerdan? Después. Eh, se dieron vuelta y trajeron a Caruso, que está siendo casi de manager. De hecho, eh, el nombre este que les conté del Bichi Borghi sale de justamente de su relación con Caruso, que terminó saliendo campeón en 2010. Así que, nada, a estar con pinzas con lo que dice esta dirigencia, porque no sé si es que están fracturados, que para mí lo es, eh, o que no tienen idea de a dónde van, que para mí también va por ahí. Y hablando del tema política, eh, ojo que no están convencidos de llamar a elecciones. Eh. Yo estuve hablando con gente de la oposición la semana pasada y me dijeron. No les queremos nada. Cuando fue la carta de Matías Lamens diciendo que iba a haber, eh, bueno, que, que para él tendría que haber eh, elecciones. Bueno, hay un sector de la dirigencia que no quiere saber nada con elecciones. Llámese a y todo ese sector. Así que a estar atentos también con eso porque no están tan convencidos de llamar a elecciones. Eh, el tema político hasta ahora es que Tinelli tenía eh, hasta las 18.30 ayer para contestar ese correo electrónico y el cual todavía la contestación. Eh, no llegó por lo tanto eh, San Lorenzo lo tiene como renunciante como todos lo, los matices que te conté que te conté recién a la espera de lo que va a ser el técnico seguramente tengamos novedades en esta semana déjame decirte que el viernes voy a sortear este cuadrito del ciclón de arroba Innovar S3D voy a sortear también esta taza que me la regaló WTF gráfica suscríbete al canal para participar esto va a ser el viernes eh, acá está la tacita. Acá está la tacita. Como siempre, el viernes voy a subir un video por la mañana. Lo vas a comentar. Y a la noche hago sorteo. 8000 gracias. Gracias, WTF que gráfica. Tiene el escudo de San Lorenzo el escudo, eh, la tacita. Y abajo dice San Lorencismo. Y el sábado 21, al otro día, se va a ir. Se van a ir dos tarjetas de memoria: uno de 128 GB y otra de 32 GB, que es de arroba digital gp Para participar, anda al Instagram, que es una boludez participar. Tenés que etiquetar a dos amigos. Seguir a Digital GP Importaciones, seguir a San Lorencismo y ya estás participando y el día sábado se van o se van. Así que eso. Eh, si te gustó este video, dale like, te dejo con el video del Bernie Romeo. Gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video. Bueno, agradeciendo este rato, Bernie, quería preguntarte qué significa San Lorenzo de Almagro para vos en tu vida. Eh, y también preguntarte eh, qué es lo que falta actualmente para que. Eh, porque hoy por hoy, por lo menos es mi opinión, eh, es, es mi palabra creo que a San Lorenzo le cuesta mucho hacerse fuerte de local y es algo que antes no veo que pasaba Venir venía a nuevo metro eh, era difícil qué sentís que eh, o qué pensás que tendría que cambiar San Lorenzo para que sea un poquito más difícil no pero no, San Lorenzo es mucho es mucho en mi vida la verdad eh, lo digo sinceramente es mucho he dado mucho mucho tiempo en mi vida he pasado momentos espectaculares la verdad que es que es, es un montón y, y sigo, sigo pensando. Y hoy voy a las elecciones y me hablan de San Lorenzo y me identifica mucho con el club. Entonces, eso da la pauta que uno está identificado realmente. Y bueno, soy muy respetuoso y por más que uno esté en la cocina, leo todo, miro, escucho. Por ahí en la cancha, menos porque este, a veces uno quiere dejar a la gente trabajar tranquilo. Soy muy respetuoso también de eso. Este, pero bueno, es, es gran parte de mi vida San Lorenzo, es, sin dudas. Eh, así que me pone muy contento por ese lado. Y después es una buena aclaración, una buena pregunta y tú creo que San Lorenzo se tiene que empezar a ser fuerte local. Eh, parece que es la eh, digamos que es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Pero eh, hoy va cualquiera te hace un buen partido, o te gana. o Antes era la cancha de San Lorenzo era muy complicada, era eh, viste era difícil. Hoy tenés que empezar de cero, bueno, parar la pelota, empezar a sentido de pertenencia, como hablamos hace un ratito por Leandro, y, y, y eso empezar a a contagiar y bueno, en un momento esto se va para arriba y empieza el equipo a funcionar, esté quien esté de técnico, entonces creo que eso es un poco la, la... Hay que volver a esas raíces y, y hacerse fuerte local, no puede venir cualquier equipo a hacerte partido, yo estoy convencido de eso, pero bueno, eso requiere un trabajo, una, 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 una concentración, este, la gente va siempre, apoya siempre, apoyó siempre y va a seguir apoyando siempre, porque es así, la gente se merece, entonces hay que eh, arrancar de cero, hacer un un análisis profundo en todo sentido, lo institucional, en lo deportivo, este Arta Matías Caruso, que, que, que bueno, que, que le den tiempo, que le den tiempo para trabajar, y, y que arranque una vez por todo esto, porque me parece que, que en el club está muy bien, eh, ha estado eh, peor en muchas veces en cuanto a todo, y creo que hoy está hermosa en la cancha, tiene, tiene todo. Entonces me parece que hay que, que arrancar una vez por todas eh, y empezar, ¿no?